Egunon guztiori, eskerrik asko etortzeagatik, eta, bueno, badakit, hemen izan zinetela atzo, ponenteak oso pozik daude, zuen atzoko, en fin, portaerakin edo, nik uste dut gaur ere berdina gertatuko dela. Atzo nik uste dut ez nintzen hemen egon, baina hitz egin zala, bueno, ba, denporaren, erabileraren neurketa, bueno, metodologiak eta ikusten diren aldaketak eta bar, eta bueno, gaur izango dugu aukera, bueno, ba, lan hoien ondorioren bat edo hortik ondoren egin daitezken lanen batzuk ikusteko. Bueno, os decía que agradezco que estéis aquí, ya sé que, en fin, hace un tiempo estupendo por ahí fuera estar de paseo. Sé que las ponencias de ayer tuvieron una buena acogida y también os puedo decir que quienes hablaron también están satisfechos de vuestra recepción y de vuestra participación y que no dudo que hoy será una cosa parecida. Ayer se habló, creo, yo no estuve, pero bueno, de la medición del tiempo, de la metodología, de las diferentes experiencias en diferentes sitios, de los cambios que se están dando en nuestras sociedades, etcétera. Y hoy, bueno, tendremos la ocasión de ver otros trabajos y otras investigaciones que surgen de esos iniciales trabajos en torno al tiempo. Contaremos que la que nos hablará, vamos, será Cristina Prado Valle, y nos va a exponer un trabajo que han hecho conjuntamente ella y un compañero suyo, también de Areustat, José Javier Aramburu Irizar. Cristina es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Ha desempeñado desde el 82 diversos puestos en Areustat como responsable de los directorios económicos, responsable de estadísticas coyunturales, responsable de metodología de estadísticas económicas y tablas input-output. En este puesto se ha desarrollado durante los últimos 10 años. Durante este tiempo ha realizado diversos trabajos metodológicos en materia estadística y de investigación sobre la estructura económica vasca. Entre ellos destaca la elaboración de la cuenta satélite de la producción doméstica en la Comunidad Autónoma de Euskadi y desde el 2002 es su directora de Coordinación Técnica y Difusión de Areustat. Compañero José Javier Aramburu Irizar, que trabaja en Areustat, creo, también desde el 82, más o menos, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco y su experiencia profesional se centra principalmente en macroeconomía, cuentas públicas y análisis del sector público. Bueno, Cristina creo que nos va a hablar durante una hora, más o menos, luego tendremos un ratito para lo que queráis preguntar y a continuación haremos 10 minutitos de descanso. Gracias por vuestra atención. Cuando quieras, Cristina. Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar de la misma manera que lo hicimos ayer, aportando a estas jornadas la visión un poco estadística, poniendo encima de la mesa todo ese material que luego pueda servir para que podamos reflexionar y podamos movernos en el mundo de las ideas. Y que posteriormente, seguramente a lo largo de la segunda parte de esta mañana, vamos a tener ocasión de reflexionar. En principio, el objetivo de esta participación o de este trabajo o de esta presentación era exponer un poco la experiencia que tuvimos nosotros en la Comunidad Autónoma Vasca hace ya unos años en la elaboración de este trabajo. Primeramente, contar la experiencia. En segundo lugar, también pues describir con mucha profundidad la metodología, porque en este tema pues es importante también centrarnos en, y sobre todo desde el punto de vista de un instituto de estadística, pues nosotros siempre de alguna forma tenemos que presentar los métodos que utilizamos para llegar a nuestros resultados. Y estas dos partes de la presentación pues ya son conocidas, están publicadas hace unos años. No obstante, quizá en este marco, pues dentro de la comunidad autónoma, pues lo hemos presentado menos que quizá en otros sitios, por lo tanto, también nos parecía de interés el presentarlo hoy aquí. Y por último, la parte más novedosa es la de presentar los resultados que hoy mismo también se publican del año 2003. Esta es la segunda edición del trabajo porque la anterior se realizó hace 4 años con los datos del año 93 y del año 98. Antes de empezar, simplemente me gustaría destacar y transmitir dos ideas
de alguna forma, que subyacen siempre cuando se presenta este tipo de trabajo, ¿no? Es, bueno, transmitir que el realizar este trabajo, que siempre se ha presentado como algo complicado, que no podemos medir el trabajo doméstico, no existe metodología, bueno, pues en estos momentos podemos decir que es un trabajo que tiene su dificultad y su complejidad, pero que es posible y que se puede realizar con una garantía de que, bueno, de fiabilidad un poco en la línea de otra serie de estimaciones que se tienen a nivel de la economía real. Por lo tanto, un poco transmitir esa sensación de que, bueno, este trabajo era muy complicado, estaba en el ámbito puramente de la, bueno, pues de los análisis y demás, no, pues en este momento, bueno, un instituto de estadística lo puede realizar con sus problemas, pero con un nivel de fiabilidad un poco que ya está en la línea de otra serie de estimaciones que se hayan podido hacer en otros campos económicos. Y bueno, y luego transmitir otra segunda sensación, pues bueno, la satisfacción de personal, la de Javier, yo creo que también, y la mía, de trabajar en este tipo de temas que, bueno, pues que tienen al final tiene como consecución la medición de algo que permanece oculto, pero permanece oculto en la sociedad, pero que es fundamental para la existencia, para el desarrollo de la misma. Entonces, por lo tanto, el trabajar en este tipo de trabajos que permiten poner en evidencia un poco la importancia del tema, pues provoca, pues bueno, una satisfacción personal, igual quizá en mi caso, pues mayor que con otro tipo de trabajos, ¿no? Bueno, en principio empezaremos con un poco haciendo historia de la cronología que ha llevado este trabajo. En principio, bueno, pues siempre había existido por parte de los distintos grupos, pues bueno, de asociaciones de mujeres, de institutos de la mujer, de grupos de base en definitiva, pues la petición, la reivindicación de que era necesario llegar a un momento de la medición de este tipo del trabajo, el trabajo que se realiza en el hogar, el trabajo cultural. Ya en el año 95, en los distintos foros internacionales que en aquel momento hubo, la Cuarta Conferencia Mundial y la Cumbre Mundial, pues ya estas reivindicaciones tomaron una fuerza mayor. Incluso, pues bueno, a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, bueno, ya Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, ya incorporó dentro de sus planes de acción positiva estas reivindicaciones y, de alguna forma, esto se transformó, bueno, pues a través de un mandato parlamentario en una exigencia que se nos hacía en un trabajo, en una a EUSTA, ¿no?, para realizarlo, para dar respuesta, bueno, pues a estas peticiones ya formalizadas a través del Parlamento. ¿Qué subyace un poco en todas estas peticiones de estos grupos de base, de estos foros y demás? Primeramente, bueno, pues que es necesario, primero, el informar mediante esta medición del trabajo que se realiza en el hogar, el no remunerado, informar a la sociedad, bueno, de que este trabajo existe, que de alguna forma todos lo sabemos, pero bueno, pues es necesario sacarla a la luz. Y en esta sociedad, lógicamente, todo lo que se valora es aquello que se mide, que cuesta dinero o que se traduce al final en unos valores monetarios, pues es necesario que para que algo pues sea valorado, para que sea de alguna forma admitido y su importancia, pues es necesario valorarlo. Entonces, bueno, de esta manera también se indica que valorándolo, pues bueno, se destacaba la importancia que tenía ese trabajo frente también a otra serie de actividades económicas que desde luego están muy valoradas, están muy ya limitadas. Entonces, bueno, pues ponerlas en comparación el trabajo que se realiza en la casa comparativamente con este otro tipo de actividades económicas. Y luego también había otra serie de fines más de política social, la posible utilización de estas valoraciones en otro tipo de campos, como puede ser en el caso de divorcios, pues por lesiones, muertes. En algún caso también pues se hablaba de un salario social. Yo en estos momentos creo que no es que, bueno, pues igual hay líneas que también pretenden este fin, pero bueno, en principio
yo creo que también iban más en admitir pues, bueno, unos derechos pasivos a todas las mujeres bueno, y hombres que también puedan desarrollar estos trabajos. Y luego también había otra serie de fines de tipo más económico, el de conocer de alguna forma la economía doméstica, sus interrelaciones con el resto de la economía, también con la administración y demás. En definitiva, otra serie de trabajos más de tipo económico. Siguiendo un poquito con la cronología, ya existían desde hacía tiempo valoraciones de este trabajo en distintos análisis que se estaban haciendo de, anteriores, pero adolecía a todos ellos de que no existía una metodología de alguna forma que correspondiera a la medición de otra serie de actividades en el terreno económico. O sea, se adolecía de alguna forma de una metodología común. Y, por lo tanto, también el hecho de que un instituto se entrara a valorar este tipo de actividades pues exigía que existiera pues, bueno, un soporte metodológico admitido y en coherencia con el resto de actividades. Entonces, en aquellos momentos pues apareció un proyecto de Eurostat en la valoración, bueno, en el estudio de esta metodología, que fue realizado precisamente este estudio o esta propuesta por los países nórdicos. Y bueno, y en torno a este proyecto se desarrolló bueno, pues una metodología que en principio en aquel momento pues era experimental y que se estaba debatiendo sobre ella, pero bueno, ya había unos mínimos comunes admitidos y de alguna forma ya sólidos para poderla aplicar. Nosotros en el año ya 99, en octubre, pues bueno, a raíz del seminario y la presentación de estos expertos en Eurostat, pues bueno, ya nos metimos a la elaboración de las cuentas y ya tuvimos para marzo del año 2000, tuvimos ya lo que es la cuenta, que posteriormente, al ser una reclamación del Parlamento, pues tuvimos que presentarla en la comisión parlamentaria correspondiente. Y bueno, y yo creo que en aquel momento también, pues momentos difíciles siempre los del Parlamento Vasco y demás, pues bueno, en este tema por lo menos sí que hubo una, pues bueno, se congratularon todos los partidos, bueno, pues del hecho de tener un trabajo de este tipo que pudiera servir de punto de partida para las distintas aplicaciones o reivindicaciones correspondientes. Bueno, en aquel momento siempre destacamos una serie de aspectos positivos y otros menos que teníamos en Eurostat para realizar este trabajo. Primeramente, bueno, un aspecto positivo era que había ya una propuesta metodológica sobre la que poder funcionar y con ciertas garantías, que disponíamos ya de dos tomas de la encuesta de presupuestos de tiempo. En aquellos momentos pues eran uno de los, como ayer se comentó, pues era uno países que teníamos este tipo de estadísticas, y también disponíamos ya de un marco general contable ya consolidado. Como puntos más débiles estaban que éramos un poco los pioneros en aplicar, éramos los primeros en aplicar esta metodología, lo que hacía que bueno, pues que las decisiones que tomábamos tampoco teníamos muchas referencias para aplicarla, y que bueno, también las referencias a otros niveles internacionales, incluso aunque no fuera con esta misma metodología, pero con metodologías muy aproximadas, pues eran muy escasas. Hoy en día esto lo comentábamos en su momento cuando se presentaba, lo seguimos comentando, y lo que es un poquito ya triste tener que insistir que bueno, que los avances a nivel internacional en estas mediciones, a pesar de las recomendaciones de Eurostat de hace 4 años, pues bueno, que el avance es lento, o sea, cuesta. Los países que sacaban en aquel momento pues cuentas de este estilo, valoraciones de este tipo, pues bueno, pues siguen haciéndolas, pero cuesta ver otros países que estén calculando pues bueno, este tipo de trabajos, y bueno, en realidad pues es un poquito pesimista esa visión, ¿no? Que en otros temas, pues lógicamente siempre se adaptan ante recomendaciones de Eurostat, pues se tratan los países de adaptar más
más rápidamente, mientras que, bueno, pues en este caso yo, al menos mi visión de estos años es que es más lenta. Bueno, ya entrando un poquito ya en describir propiamente los objetivos de la cuenta satélite, bueno, pues tenemos aquí que la es proporcionar una imagen global de las actividades que realizan los hogares. Es decir, es plantear un poco los hogares qué tipos de producción, tanto desde el punto de vista de mercado, un poco dentro de la economía real, la producción doméstica, que también dentro de lo que es la economía real, la economía oficial, se admite, que es una parte más pequeña. Y, lógicamente, el objetivo fundamental es también incorporar toda esa producción doméstica que no está valorada, que no está remunerada. En cuanto al aspecto metodológico y descendiendo un poco en este sentido, bueno, el concepto de hogar que se utiliza dentro de la cuenta satélite, pues bueno, coincide con el de contabilidad nacional. Pues es un grupo de personas que comparten la misma vivienda, parte o todo de sus ingresos y riquezas, y que consumen cierto tipo de bienes y servicios de forma colectiva. La diferencia radica un poco en la cuenta satélite en lo que es la función que realiza el hogar. Así como en la Contabilidad Nacional, el hogar es aquel ente que aporta trabajo, que consume y también puede ser emprendedor, es decir, puede tener entre sus miembros pues, trabajadores autónomos, pueden llevar un negocio, pero el diferencial que aporta la cuenta satélite es que también el hogar se le considera como que es productor. Aparte de estas funciones, puede producir. El hogar es considerado como a nivel micro, como una empresa que produce bienes y servicios para su consumo con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. La finalidad es, bueno, aportar a la sociedad el capital humano que es imprescindible para todas las demás actividades de la economía. En definitiva, esa es la función que jugaría el hogar dentro de la cuenta satélite. Bueno, ya entrando en lo que se considera producción doméstica, hay que remarcar que todo lo que se realiza dentro del hogar no es susceptible de considerarse actividades productivas, sino más bien todo aquello que hace referencia a este criterio que en su momento fue enunciado por esta mujer, Margaret Rein, y que de alguna forma ese es el límite para considerar una actividad, bueno, es productiva o entra a formar parte de lo que es valorable dentro de la producción doméstica. Entonces, este criterio es una actividad de la naturaleza que permite delegarse en un trabajo remunerado, pues entonces esta actividad puede considerarse como productiva. De alguna forma esta definición es bastante interesante, aunque no quiere decir que en la clasificación dentro de las actividades que se realizan en el hogar pues puede haber otra. Hay actividades límite y complicadas de clasificar como productivas o no. Así pues, puede haber otra serie de actividades que, dentro de esta propuesta, dentro de un poco de la metodología europea, pues no se consideran producción doméstica, como es la autoformación, que podría ser una actividad que en algún momento pues se podía estar en el límite o según distintos criterios considerarla o no como productiva. Así pues, todas las actividades que puedan ser susceptibles de que sean realizadas o que puedan ser pagadas a terceros, pues eso son actividades que se consideran productivas. También incluye dentro de esta producción doméstica lo que se considera trabajo voluntario, es decir, la ayuda que se pueda realizar a otros hogares. Y aquí también, si antes era complicado en el otro tipo de actividades, en las de tipo voluntario, pues ahí ya es más complicado también el mantener ciertos límites. Así, por lo tanto, un poco la metodología, lo que circunscribe
este trabajo, el considerarlo como trabajo, el trabajo voluntario, considerarlo como, como productivo, es el que se desempeñe dentro de unas algunas asociaciones sin fines de lucro, pues cargos de tesoreros o secretarios, etcétera. Bueno, al final esto un poco todo también es la teoría, y muchas veces lo que se da prioridad es los datos y la disponibilidad que tienes en las estadísticas, que luego, pues bueno, quedan un poquito más en un segundo plano algunos aspectos de estos que aparecen en la metodología muy bien definidos. Y lógicamente luego la fuente básica fue la que fue objeto ayer de bastante análisis, que fue la encuesta de uso de o presupuestos de tiempo de las tres tomas que se han realizado hasta este momento. Aquí, bueno, aquí decir que todas las distintas actividades que se disponían de la encuesta de presupuestos de tiempo, pues se clasificaron y haciendo con la utilización de este criterio, pues bueno, se agruparon en cuatro funciones fundamentales consistentes en proporcionar en actividades que proporcionan vivienda al hogar, que proporcionan nutrición, vestido y proporcionan cuidados a las personas que allí habitan. También los criterios, todos ellos, pues son muy adecuados a otro tipo de actividades económicas, pues podemos distinguir que dentro del hogar también hay una serie de actividades principales que se enclavan dentro de estas funciones, y otra serie de actividades auxiliares que, bueno, que tienen de alguna forma la misma definición que puedan tener en una empresa, y que bueno, que es la de actividades de apoyo que se realizan dentro de la empresa, en este caso el hogar, para crear y desarrollar el resto de actividades principales o secundarias. Así pues, por actividades auxiliares se consideran las compras que hay que realizar, el mantenimiento, bueno, aquí jardinería, limpieza, transporte, gestión, etcétera. Y entrando en los distintos métodos que hay para la valoración de la cuenta satélite, bueno, existen fundamentalmente dos métodos para aproximarnos a esta valoración. En la metodología y en la propuesta europea, que también, bueno, pues sigue siendo una propuesta abierta, que no está cerrada, sino que sigue en torno a ella, pues bueno, siguen estudiando y tratando de hacer aportaciones. Últimamente, pues bueno, se ha abierto una segunda vía, que es la alternativa un poco a este método de la valoración por los costes, que consiste en, bueno, pues primeramente valorar cada uno de los costes que tiene, pues bueno, la producción en el hogar. Primeramente el número de horas que se dedican a este tipo de trabajo y, pues bueno, a nivel y luego multiplicado por el salario que puede ser el coste de la hora. Este tipo de valoración por los costes es una valoración que también dentro de la Contabilidad Nacional se utiliza para otro tipo de actividades, como la administración pública, los, bueno, sectores de carácter público, y también para otras actividades sin fines de lucro. Por lo tanto, es un método que también está utilizado para otra serie de actividades económicas y que supone con la disponibilidad de una encuesta tal como la encuesta de presupuestos de tiempo supone, pues bueno, tener todas las herramientas necesarias para poder ir valorando esta producción. Luego, a este coste de trabajo, que es el fundamental de esta actividad, pues bueno, se le va añadiendo otra serie de componentes que también hay que sumar, que son ya de carácter, desde luego, mucho más de menor importancia, pero que de alguna forma también hay que ir calculando y que ya se mueve en el terreno de la estimación, pero bueno, también como en otro tipo de sectores económicos. Entonces, bueno, pues este es el método a través de los costes el más utilizado por las experiencias existentes hasta el momento, pero últimamente se ha abierto dentro de la oficina de Gran Bretaña, se ha abierto una línea de investigación a través del output, a través de la producción.
es un método que al final, bueno, que en principio trata de valorarse las distintas producciones. Para eso hay que definir qué producciones se puede tener en el hogar y clasificarlas, y requiere de alguna forma de tener un número de fuentes estadísticas muy abundante. En este momento, la apuesta que han hecho los ingleses por este método, pues bueno, está un poco ahí. Es una oficina muy potente y, en principio, hombre, sería lo ideal que pudiera ser viable un método de estas características. Pero en este momento, bueno, pues está un poco en el laboratorio de ellos, pero en las propuestas europeas, como bueno, pues se está ante esta experiencia, pues un poquito espesante. Bueno, ya una vez que uno de los puntos neurálgicos de la metodología es cómo valoramos pues estas horas, que de alguna forma las tenemos ya delimitadas por la encuesta de usos de tiempo. Entonces aquí, bueno, pues se barajaban en su momento pues distintas valoraciones, como era el coste de oportunidad. Es decir, en esta línea, pues lo que se consideraba el tiempo de trabajo no remunerado al final es un coste que el hogar tiene que asumir. Y bueno, y el coste que tiene es el de dejar, pues, de realizar otra serie de tareas dentro del campo remunerado. En principio, esa es la filosofía que tenía pues el coste de oportunidad, esta valoración. Otro criterio también que se manejaba era el coste de reemplazamiento, es decir, vamos a valorar estas horas de acuerdo a las mismas actividades que se realizan en el mercado. Y para ello, bueno, esta era la segunda vía que de alguna forma se veía como más viable. La primera prácticamente se descartaba de los análisis. Y en el segundo caso también teníamos, bueno, a qué salario podemos equiparar el trabajo doméstico. Bueno, al trabajo que realizan, pues bueno, que se realiza en las empresas, este tipo de trabajos en las empresas, pues cocineros, enfermeras y demás. Ahí, pues lógicamente, también tenía su contrapartida de que, bueno, las condiciones en que se desarrolla en el hogar no son las mismas que en una empresa, ni los factores ni los medios de producción o los medios que se cuentan en las empresas son los mismos. Así pues, bueno, pues también tenía sus contrapartidas negativas, lo mismo que el valorar pues el trabajo en función de especialistas, pero que ya realizan el trabajo dentro de las casas. Pues bueno, ahí hay cuidadoras, de limpieza, siempre había patrones dentro del mercado que puede aplicarse y que realizan su trabajo en casa. Ahí también pues tenía sus contrapartidas de que no existen en el mercado pues bueno, todo este tipo de especialistas que luego en el hogar pues bueno realizan las tareas. Entonces nos faltaban también igual patrones en el mercado. Y al final, bueno, pues también había otra línea que era el de los trabajadores no especializados, que también se acercaban más trabajadores polivalentes que desarrollaban en el hogar pues cantidad de trabajos y que podían hacer uno u otro y que en alguna medida se acercaban al trabajo que puede hacerse en el hogar. También tiene desde luego sus puntos flojos esta valoración, porque también hay una serie de tareas que estos trabajadores no especializados realizan, como es la planificación, la gestión del hogar, que eso bueno es una parte muy importante del que lleva el hogar y que igual no está recogida en este tipo de salarios. No obstante, como ninguno era ideal, pues al final la metodología europea consideró este último y el salario hora aplicado o recomendado era el salario de los trabajadores de servicios personales, que era un determinado código de la encuesta de estructura salarial. Aquí había varias opciones, porque fue una encuesta que se aplicó en los distintos países y bueno, cada uno de los países desarrolló las desagregaciones. Ahí tenían cierta margen de maniobra. Entonces, en el caso español, pues bueno, se desagregó hasta cierto límite y era este código el que bueno se podía utilizar en aquel momento. Entonces, bueno, pues esta fue la opción dentro de todas las que se podían emplear.
Y luego, lógicamente, luego había un actualizador que era el actualizador del índice de precios al consumo. Bueno, hay aquí un poco aportar las distintas valoraciones que aparecen en algunos estudios realizados por estos países con los distintos alternativas a valorar la hora. Lógicamente, el coste de oportunidad, pues bueno, era el coste que en la mayoría de los casos, no en todos, daba una valoración del trabajo doméstico no remunerado mayor sobre el PIB. El del especialista un poquito menos, y al final el que se cogió, el del trabajador generalista, pues las valoraciones que han realizado otros países comparativamente, pues es el que de alguna forma deja los valores algo más bajos. Bueno, luego ya describiendo, y para ir terminando un poco con el capítulo metodológico, bueno, dentro de los costes que tiene la producción doméstica, pues bueno, hay un consumo intermedio que de alguna forma se extrae de lo que en contabilidad nacional se denomina como consumo final de los hogares. Hay una distribución en tres componentes. Dentro del consumo que se realiza en los hogares, algunos de los consumos que se realizan van destinados a la producción de otros bienes dentro del hogar, es decir, pues bueno, pues todo lo que es alimentación, energía y demás se utiliza también para producir lo que es la función de nutrición o la función de acomodación del hogar, etcétera. Hay una parte del consumo que se considera consumo final, que se consume pues bueno, para actividades que no son productivas. Y por último, también dentro del consumo hay compras que bueno, hacen referencia a lo que son los medios de producción del hogar, es decir, pues todo el tema de inmovilizado, mobiliario, electrodomésticos y demás. Entonces también hay que de alguna forma distinguir dentro del consumo final de los hogares pues estos tres componentes con estos pesos. Y bueno, y al final, pues las equivalencias con lo que es en contabilidad nacional, pues del consumo final que aparece en la cuenta satélite, ¿no? Al final es la forma de equilibrar lo que es el equilibrio propiamente contable de la cuenta doméstica, pues es incluir todo el trabajo doméstico dentro de lo que es el consumo. Y por último, pues bueno, también ha habido que hacer o hubo que realizar una valoración del consumo de capital fijo de los hogares, porque había que hacer un cálculo de la amortización, y para eso, bueno, pues utilizaron pues distintos métodos que en ese momento estaban disponibles y bueno, que sí que aparecen en la metodología que se publicó y bueno, que ahora quizá no vamos a entrar a describir. Y por último, la cuenta satélite pues presenta estas cuentas propiamente, que son la producción que no está incluida en el SEC, y ahí la presenta por funciones, por las funciones que se han comentado, a nivel territorial, a nivel de género. Luego también es la producción no de mercado por funciones, por las funciones que se han comentado, pero distinguiendo lo que entra dentro de lo que es el PIB oficial y lo que no. También hace una aportación de la cuenta de los hogares, incluyendo todo lo que se produce en el hogar, producción de mercado, no de mercado, etcétera. Y por último, también se presenta lo que es las cuentas de la producción doméstica como parte de la economía extendida, es decir, ahí se añade lo que es al PIB, pues se añade la parte de lo que es la producción no remunerada dentro del hogar. Bueno, ya vamos a comenzar con lo que han sido los resultados de esta última, bueno, viviendo un poco la evolución comparativa con el otro estudio en realidad. Bueno, el valor añadido bruto doméstico no remunerado ha supuesto, pues bueno, para el año 2003 un 32,8%. Y con una tendencia que ha tenido un decrecimiento en relación a las otras valoraciones del año 93 y del año 98.
Bueno, ahí en cuanto, pues haciendo un ejercicio de buscar horas medias, desde esta perspectiva, pues bueno, tenemos que las horas, bueno, las 2,9 horas al día frente a las 3,2 en el año 93 y que no presenta una gran variación respecto al año 98. Bueno, también este efecto de disminución, ayer se vio también, hay una disminución lógica del trabajo doméstico en comparación, ya en la encuesta de presupuestos de tiempo ya se comentó. Y bueno, también lo único, añadir el matiz de que, bueno, este periodo ha sido un periodo desde el año 93 pues básicamente expansivo. Ha habido, bueno, ya a principios del año 2000 pues hubo ya un cierto ralentí en la economía. Entonces, bueno, hemos conocido desde que se han valorado este trabajo pues un periodo expansivo, lo cual tiene una de las características del trabajo que realiza el hogar, que es el carácter contracíclico que tiene, es decir, que la economía doméstica aporta recursos en los momentos de expansión al mercado. Y bueno, y de alguna forma los periodos de crisis los detrae, es decir, sirve de alguna forma de colchón. En este momento, desde que valoramos, solamente hemos conocido la parte de, pues bueno, expansiva. Quizá también hay una cierta dosis ya estructural, que ya la tendencia del trabajo doméstico posiblemente siempre sea a reducirse. Pero bueno, en la teoría enunciada por determinados economistas y que, bueno, de alguna forma se ha reflejado en los datos, es que, bueno, pues que la economía doméstica en estos periodos expansivos ha aportado recursos fundamentalmente a través de la ocupación femenina a la economía real, la economía de mercado. Así pues, en estos valores que vemos en el cuadro, pues se ve un poco el contraste entre la evolución que ha tenido el valor añadido doméstico, tanto en valores corrientes como en constantes, como, pues bueno, ha crecido desde luego a una menor velocidad, lógicamente por este tema que he comentado, en relación con pues el PIB o con la actividad de la economía. Ahí tenemos, pues bueno, mientras que la economía doméstica pues ha generado un crecimiento de un 14 o 16% en estos años, pues la economía real pues ha crecido en torno a un 45 o un 37% en estos periodos. Y bueno, ahí, poco por contrastar, pues la ocupación, el crecimiento de ocupación en las mujeres, que son el principal agente que realiza esta producción, pues bueno, también ha crecido en estos periodos, como ya se evidenció en todos los datos que ayer estuvimos manejando. También hay que destacar un poco que el primer periodo del año 98 al 93 fue de alguna forma a nivel de la... pues quizás más expansivo a nivel de la economía y que, bueno, en estos últimos años pues bueno ha habido un menor crecimiento y, bueno, en cambio, pues bueno, el crecimiento en esta segunda etapa del trabajo doméstico pues se agudiza un poquito más. En cuanto a los análisis de los resultados, bueno, análisis en cuanto al resto de macromagnitudes, pues bueno, también se puede hacer una comparativa respecto a lo que es los datos que suele de contabilidad nacional, pues qué es lo que supone pues la producción total respecto a toda la producción de la economía, el consumo intermedio. Aquí, bueno, los elementos que suponen un mayor peso, como es lógicamente evidente, pues el factor pues del valor del trabajo. Bueno, y hay también el consumo final, porque aquí está incluida también el consumo propio, está incluido lo que es la producción no remunerada. Esto hay que decir que, bueno, estos valores, si los comparamos con el año 98, pues bueno, son sustancialmente más bajos. Así pues el consumo final pues ha bajado en representación 8 puntos. Lógicamente, porque esta contracción del peso del trabajo doméstico. Lo mismo que la remuneración de asalariados, que era superior la representación que tenía este trabajo no remunerado respecto al total de la economía, que en el 93 suponía un 90 y ha caído hasta un 64.
Bueno, ya viendo la producción doméstica, la evolución que ha tenido por funciones, bueno, pues tenemos aquí que no ha habido grandes cambios. Ayer se comentaba también que los grandes cambios en estas materias, pues se van realizando poco a poco, que a veces un pequeño porcentaje de algunas décimas pues ya debe ser bastante en esta materia, ¿no? Entonces, nosotros también los datos de estos estudios pues parece que son bastante aproximados. Por lo tanto, igual tampoco podemos ver cambios estructurales de gran envergadura. Por lo tanto, pues sí, tenemos que ir valorando los pocos cambios que vamos apreciando. Entonces, bueno, dentro de esta idea de que no hay grandes cambios estructurales, pues bueno, sí que podemos ver, bueno, podemos seguir apreciando que las dos funciones, la de proporcionar alojamiento y comida, pues son las funciones fundamentales, que como ayer también se vio, pues el proporcionar comida sigue siendo una función en alza, con gran peso y con visos de que sigue tomando terreno, mientras que el proporcionar alojamiento, pues bueno, va cayendo aunque muy, muy lentamente. Y y otra serie de funciones en alza, también dentro de su margen, está la de proporcionar cuidados y educación a las personas del hogar, y claramente el proporcionar ropa, o todas las funciones relacionadas con la ropa, pues bueno, van perdiendo peso. También hay que destacar que, bueno, también aquí he puesto en contraste de otros datos que había referente a otras economías, que la verdad es que es muy complicado buscar referentes y sobre todo ya un poco más desagregados, bueno, que cada uno de estos valores pues depende también mucho de los modos de vida de cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, pues no sé, el diferente peso de las funciones pues también está muy relacionado con sus hábitos, con sus modos de vida de estos países. Bueno, ya algunas ideas dentro de cada una de las funciones, por lo menos para ver un poco su composición y cuáles son las que van perdiendo y ganando peso. Dentro de la función de alojamiento, pues bueno, sus componentes son los que veis ahí. Y en ese peso, la función fundamental o la que se lleva por lo menos la mitad del peso es la limpieza, y bueno, y el resto lo veis en la transparencia. Ahí lo que destacaríamos dentro de proporcionar alojamiento pues es la pérdida de peso de la tarea de limpieza y de las gestiones. Hay un poco, bueno, pues siguiendo la reflexión que se hizo en la encuesta de presupuestos de tiempo y los razonamientos, las ideas que apoyaban esto, pues bueno, son las lógicas. Es decir, está perdiendo peso la función de limpieza en el sentido de que quizá pues la gente principal que siempre ha venido haciendo estas tareas, como es el agente femenino, pues bueno, ya quizá hay un cambio en la percepción de la limpieza en el hogar, máxime que si también se ha dedicado al mundo laboral, pues bueno, pues también ya aparte puede ser también el capital, pues que estamos ayudados de mayores medios, ¿no?, para realizarlo. Pero en general también la percepción que tienen las mujeres en general, fundamentalmente las mujeres de esta tarea, pues quizá pues hace que pierda peso. Y no es el caso de las gestiones, porque en realidad ahí podemos achacar la pérdida de peso, es decir, que utilizamos menos tiempo, porque quizá en eso ha habido una mayor productividad en la sociedad. Ahora, pues con todos los medios, vamos a decir, pueden ser telemáticos o de organizativos que tenemos, pues bueno, ya estamos racionalizando y el tema de las gestiones, pues bueno, estamos tratando de, se utiliza menos tiempo. Dentro de la función de comida, que está fundamentalmente compuesta, como se ve, pues el razonamiento puede ser similar también ante la percepción de la comida, y ayer creo yo también que salió en el debate, pues bueno, se está comiendo más fuera de casa, quizá por las mismas razones que hemos comentado, y bueno, hay... Por lo tanto, la función en sí, pues bueno, los componentes van perdiendo peso, salvo el tema de los trayectos que, pues bueno,
que va ganando el peso y también pues ya a nivel general por todo también lo que, por no repetir también muchas de las ideas que ayer se comentaron. Luego está la función de cuidados y educación. Ahí, bueno, pues ahí lo que podemos destacar dentro de estas tres tareas, como entre cuidar niños, adultos, co-instrucción y llevar o traer a alguien, la pérdida de peso, pues bueno, de estas dos tareas, del juego y la instrucción y, en este caso, los trayectos. Quizá, es algo personal, pues se me ocurre que en este tema, pues bueno, quizá estas son una de las tareas que también, pues, pues están sacando al mercado. Es decir, pues ya igual pues las realizan o en lo que es con... es el mercado el que va aportando también pues esta función más, más elementos y por lo tanto va perdiendo peso. Y bueno, aquí en cuanto a los cuidados, si son de niños o de adultos, hay, bueno, pues hay unos movimientos, bueno, que en cuanto a que tiene, va ganando peso el cuidado de niños respecto al año 98, y en cambio el de los adultos, pues bueno, ha perdido algo de peso, no obstante, pues bueno, es mayor que en el 93. Pues aquí son de esos vaivenes que nos juegan los datos de subida y bajada, pero bueno, en general podemos considerar que hay estas posibles tendencias. Y por último, la función de proporcionar ropa. Ahí pues también es otra de las funciones que va a la baja, cada vez pues bueno, es una función que va... perdiendo peso y, bueno, sobre todo porque está muy ligada a temas de limpieza, reparación, que quizá pues, estamos más, lo estamos derivando más al mercado. Y bueno, lo que sí nos aumenta dentro de esta función pues es que compramos, quizá, pues bueno, aquí es una idea, pues el usar y tirar también muchas veces pues, también juega sus, o el comprar y dejar de usar y demás. Y bueno, pues están aumentando lo que es la tarea de comprar propiamente y también los trayectos como en otras serie de funciones. Bueno, aquí otra de las perspectivas interesantes que nos da la cuenta, lógicamente, es la producción por géneros. Y bueno, aquí tenemos la evolución que sigue, bueno, pues el carácter femenino no es descubrir nada, el carácter femenino es la producción doméstica. Y bueno, aquí lo que tenemos es que, bueno, efectivamente ha habido una mayor participación y que ya se fue destacada en su momento, pues desde el año 93 a nuestros días. Pero bueno, de las últimas dos tomas, pues bueno, sí que se detecta como una estabilización. Ayer hablábamos también que en Francia pues se estabilizó hacia el año 86. Bueno, en los datos un poco desde esta perspectiva de la cuenta satélite, pues hay una cierta estabilización entre las dos tomas. También hay que destacar que son tomas muy próximas. Bueno, en cualquier caso, pues bueno, yo creo que os gustaría que fuera más rápido este avance, pero quizá también para ver cambios más estructurales es necesario tomar tomas más separadas en el tiempo. Bueno, aquí ya adentrándonos un poco más dentro de cada uno de los géneros, pues bueno, vemos la participación de los hombres dentro de las funciones, pues hay dos funciones de mayor participación de los varones, como es pues bueno, el alojamiento, y luego también es la ayuda vecinal. También ya en su momento también se destacaba esto. No obstante, en el tema del cuidado y la educación sí que en el 98, bueno, pues apreciábamos cómo pues era un valor en alza, que ahí estaban interviniendo más los varones, pero en esta última toma pues bueno, ha habido ahí una menor participación, un repliegue, o bueno, o interviene más, o se aprecia cierta participación nuevamente más femenina. En cuanto a las ya una mayor desagregación de los datos en cuanto a tareas que realizan los hombres dentro del hogar, pues bueno, destacan un poco también, yo creo que en su momento también son las que destacaban, que es todo el tema de las gestiones, que supone pues bueno, una participación masculina pues de más de la mitad de este tiempo y de este valor. Y también en tareas de mantenimiento, ahí ya bueno, pues se supera hasta un 86% de intervención o de valor de estas tareas. Y todo el tema de semiocios, que también pues bueno, ahí recoge un poco todo el tema de pues, parte de mantenimiento, bricolaje y toda esta serie de trabajos del hogar, que también siguen pues bueno, unos esquemas fundamentalmente masculinos.
Bueno, también hay otra serie, pues los trayectos en cuanto a los alojamientos y otro tipo de trayectos que, bueno, pues que también impera la participación masculina en estos temas. En cuanto al perfil de las mujeres, pues bueno, ahí es un poco la otra cara, la cara y la cruz del tema. Destacar quizá lo que habíamos comentado, que el tema de los cuidados que se proponía como una función en alza antes por parte de los hombres, pues ahí se ha visto un poquito más ralentizada, o quizá que las mujeres han vuelto a retomar el tema. Bueno, también se aprecian en algunas tareas que ya he comentado antes, que son puramente de corte más masculino, donde la participación es más intensiva de los hombres, pues bueno, que han acortado distancias, pues bueno, las mujeres que han aumentado su participación en algunas de estas tareas. Otra de las visiones que nos presentan los datos es cómo se distribuye el trabajo doméstico en función de la situación laboral. Algo también vimos un poquito ayer, pero bueno, quizá desde esta óptica aquí en el gráfico tenéis cómo bueno, pues el trabajo doméstico se distribuye, o sea, cómo se ha realizado por las distintas tipologías de población de acuerdo a su situación laboral. Entonces, bueno, y en contraposición se pone pues el peso de esa población dentro de la población total, siempre dentro de los mayores de 16 años. Así pues, vemos, bueno, algo que ya sabemos, que el trabajo doméstico no es proporcional al peso que tiene la población, es decir, que hay poblaciones que hacen más trabajo doméstico que otras, pues ahí, bueno, la mayoría de las poblaciones hacen menos trabajo doméstico que lo que les corresponde como población. Así pues, bueno, fundamentalmente destaca el tema de los ocupados, por un lado, y bueno, y las personas que se clasifican como sus labores, pues también hacen trabajo doméstico que corresponde a otros colectivos. Ahí lo único, bueno, pues vemos cómo eso es evidente, lo de ocupados y sus labores. En el caso de los jubilados, pues ahí vemos que ya el equilibrio, bueno, pues se mantiene, hay un mayor equilibrio, mientras esta población supone un 19% en el peso total, pues bueno, realizan un 13% del trabajo doméstico. Entonces, bueno, pues hay un mayor equilibrio en este tipo ya de colectivo. Andando un poco más en el tema de género, desde esta perspectiva de la situación laboral, bueno, hay aspectos que llaman la atención, o curiosos, o un poco o para reflexionar en general, o también aspectos que por otra parte también pues son, los tenemos un poco como evidentes, no sé si tan evidentes, pero bueno, que los manejamos. El tema de los estudiantes, que bueno, pues es a nivel de género, de realización del trabajo doméstico, pues hay un importante diferencial entre el trabajo doméstico que se realiza las mujeres y los hombres. Ahí tenemos es el colectivo que incluso da un mayor desequilibrio entre géneros. Entonces, bueno, pues eso quizá es motivo de debate, en el sentido que son las generaciones futuras las que de alguna forma van a perfilar estos esquemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cómo entre los estudiantes hay un diferencial de un 83% del trabajo doméstico que es realizado por mujeres, y un 17% es realizado por los hombres. En cambio, la contrapartida a los estudiantes la dan los jubilados, en que, bueno, nuevamente bueno, pues se ve un mayor equilibrio entre el trabajo doméstico que realizan las mujeres y los hombres. Bueno, ahí, mientras las mujeres jubiladas hacen un 58%, pues un 42% de los hombres ya realiza el trabajo doméstico. Entonces, bueno, pues ahí se ve cómo en estas fases de... yo no sé si del proceso vital y demás, pues bueno, tendemos a una mayor equiparación o distribución de las tareas. Bueno, ahí ya destacando dentro de cada uno de los colectivos algunas tareas o donde tiene una mayor participación quizá masculina, tenemos, pues bueno, entre los ocupados y parados, pues bueno, la tarea de juegos e instrucciones más intensiva entre los hombres.
en el caso de los parados destaca dentro del hogar, pues bueno, unas tareas como son todo el tema de gestiones y el tema del mantenimiento en el hogar y este tipo de tareas. Y en cuanto a los jubilados, pues las tareas que de alguna forma pues también son más propensos a realizar los varones, pues está tareas relacionadas con el alojamiento. Por último, los estudiantes, aquí las tareas que son más proclives del tema doméstico a realizar, pues están relacionadas con el tema de la ropa y también con el tema de las compras. Así pues, estos son un poco grandes rasgos algunas de las características que por situación laboral podemos hacer. Ya dentro de lo que es la cuenta satélite, ya la distribución en cuanto a los costes que tenemos en cada uno de los de las funciones, pues podemos apreciar lógicamente que es el trabajo, el valor del trabajo, el que tiene una mayor proporción en todas las funciones. No obstante, pues el consumo de intermedios también dentro de dos funciones como el alojamiento y la comida también tiene su importancia y su peso. Y ya terminando un poquito con los cuadros así descriptivos de otros aspectos o que vienen a remarcar ideas que ya hemos comentado sobre cómo, bueno, pues la contención de la producción doméstica frente a la expansión general de la economía, como la pérdida de peso de la producción doméstica y un poco la evolución de los distintos costes, ¿no? Entonces ahí la evolución que ha sido paralela dentro de la economía doméstica en cuanto a costes y lo que es la economía real. Los consumos intermedios han ido ganando valor frente a lo que es el coste propiamente del valor del trabajo. Esto ha sido en paralelo, pues bueno, por las razones un poco también que se podrían aludir en el terreno macroeconómico, ¿no? La contención ya llevamos unos, podemos decir, décadas, una década o más, ya con una contención salarial importante que también, por otra parte, se refleja dentro también de la economía doméstica. Por lo tanto, entonces aquí los dos efectos, por un lado, la contención en el número de horas que se dedica al trabajo no remunerado en el hogar y pues la contención en la valoración de esas horas, que es un poco en paralelo a lo que ha ocurrido en la economía, pues bueno, vemos que también estos costes evolucionan de forma paralela. Por último, bueno, ya vamos acabando la intervención. En cuanto a la visión de la producción extendida que nos muestra la cuenta satélite de los hogares, pues también aquí podemos ver lo que es dentro de la producción doméstica, que es la parte de alguna forma lo que se produce de mercado, lo que es propiamente de producción no remunerada, tal y como lo muestra la cuenta. Aquí, bueno, vemos, por las razones también que hemos estado aportando, que la producción de mercado dentro de los hogares, pues bueno, va ganando terreno a la otra producción no remunerada. Aquí tengo los datos, bueno, dos puntos en el año en el periodo 93-98 y el doble, pues prácticamente en el último periodo del 98-2003. Otra ilustración sobre el mismo tema que nos presenta la cuenta satélite, que es también el consumo extendido de los hogares, es decir, incluido todos los componentes, tanto los gastos propios de consumo final y lo que es la producción de los hogares. Después vemos que también aquí lo que es los gastos de consumo que no tienen relación con lo que son actividades productivas, pues bueno, va ganando peso por la misma razón. Aquí tenemos una distribución de la formación bruta de capital por funciones, cuáles son aquellas funciones, como el caso de la comida y el alojamiento, que requieren una mayor parte de la inversión que realiza el hogar y las que tienen un menor peso. Y la distribución, que tampoco aporta grandes diferencias en cuanto a lo que es la población por territorios, del trabajo doméstico. Así pues tenemos que es bastante proporcional al peso que tienen cada uno de los territorios y la diferenciación un poco de género entre hombres y mujeres que realizan este trabajo, pues tampoco podemos decir que haya grandes diferencias, pues
Lo único destacar quizá que en Guipúzcoa pues bueno, hay una mayor participación de los hombres y demás, pero bueno, todo se mueve a niveles y a márgenes pues de... Y por último, pues nada, ir remarcando un poquito las principales conclusiones del trabajo. Primeramente unas conclusiones de tipo más general, filosófico, pequeñas filosofías sobre la cuenta. En realidad que la elaboración de esta cuenta lo que iguala es el tratamiento del trabajo doméstico no remunerado en el hogar al resto de sectores económicos. También dentro de la estadística, pues bueno, se deshacer la reivindicación de que esas mediciones pues iguala un poco el tratamiento de este trabajo oculto en la economía. Que se cuantifica la importancia de esta actividad, su reparto entre los géneros, permitiendo pues el seguimiento en el tiempo, o sea, el realizar este tipo de trabajos, el incorporarlos como están dentro de un plan vasco estadístico, como es en nuestro caso, pues bueno, permite en el tiempo hacer estos seguimientos de la importancia y de los demás aspectos del estudio. Que los elementos fundamentales son dos, es la encuesta de presupuesto de tiempo y el tener un marco contable de referencia estabilizado. El interés internacional que existe para elaborar la cuenta, existe llamadas internacionales, pero hay que destacar también por otra parte que hay unos avances muy lentos en esta materia, cuesta sacar los datos y por lo tanto pues bueno, es un poco desilusionante el que haya recomendaciones y que a veces no, pues no se sigan con la premura que se siguen otra serie de temas. Y luego ya como conclusiones un poco de los resultados que hemos ido presentando es pues que el valor añadido bruto del trabajo doméstico no remunerado es un 32,8% del PIB en el 2003, casi 6 puntos menos de lo que fue en el año 98 y que muestra simplemente una transferencia de recursos de la economía doméstica hacia el mercado. Esto es un poco en un sentido más económico. Esta evolución también se constata en aquellos países que podemos disponer de sus datos en esta materia, que el proporcionar comida y alojamiento genera la mayor parte del valor añadido bruto doméstico, pero que el cuidado y la evolución y la comida también propiamente son funciones que siguen ganando peso. Que el carácter femenino de la producción doméstica, pues desde el año 93 a nuestros días, pues bueno, ha habido un avance, podríamos calificarlo, es cuestión de personal, ¿no? Un poquito, en mi caso, pues yo lo califico de lento y bueno, en estos últimos años, pues bueno, pues hay un cierto, se aprecia un cierto estancamiento. Existe una mayor participación de los varones en tareas de alojamiento y de ayuda vecinal y aumenta, aunque su peso o su intervención es menor, aumenta en intervenciones de tareas relacionadas con la ropa. Las mujeres intensifican su participación en los cuidados de educación y en la ayuda vecinal. Existe un desequilibrado reparto entre el trabajo doméstico y la población según la situación laboral, especialmente entre los ocupados, y que los estudiantes, pues existe un desequilibrio por géneros, mientras que en los jubilados existe un mayor equilibrio entre el trabajo entre hombres y mujeres. En cuanto a la visión global de los hogares, la producción de mercado supone un 43,5% y la no mercado un 56,5%. De la cual, pues bueno, un porcentaje de un 48% no está contabilizado. En este periodo se supone que un avance de la producción de mercado respecto a lo que es la producción de uso final propio y el consumo final de los bienes comprados en el mercado se intensifica en el 2003 frente a los producidos o consumidos en el hogar. Y por último, que el reparto es proporcional, el trabajo doméstico es proporcional a los territorios. Bueno, lo único a concluir, agradeciendo vuestra atención, que creo que me he pasado bastante del tiempo estipulado. Gracias, Cristina. Yo creo que tenemos aún 10 minutos para poder dialogar sobre lo que nos ha presentado Cristina. No sé si tenéis cuestiones, si os parece interesante lo que nos ha contado, qué cosas os han llamado la atención por el camino. Se abre debate.
Cuando se ha dicho que el trabajo doméstico ayuda en el mercado, ¿nos estamos refiriendo a gente que trabaja solamente en casa o en general? ¿A todo el mundo? Bueno, en general, eso se hace referencia a que, bueno, que el personal humano, fundamentalmente las mujeres, se han incorporado al mundo laboral, por lo tanto, bueno, pues ese trabajo doméstico que quizá lo hacían antes en el hogar, pues lo ha tenido que comprar en el mercado, es decir, pues ha tenido que contratar igual otra persona que realice ese trabajo. Por lo tanto, ya esa parte del trabajo doméstico ha aflorado en la economía real, es decir, ya ese es un trabajo remunerado cuando es realizado por una tercera persona. Por lo tanto, cuando hace referencia a ese trasvase de la economía doméstica a la economía de mercado, es bueno, cuando se deja de realizar el trabajo bueno, sin remunerar en el hogar y pasa a ser remunerado, pues bueno, ya está aflorando en la economía y existe una valoración y por eso se habla un poquito de trasvase de la economía doméstica a la economía de mercado. Eso es más habitual, lógicamente, en los periodos de expansión, cuando pues bueno, ya se incorporan las mujeres en la economía, pues ahí dejan de hacer sus trabajos, se les remunera, ellas tienen que pagar a otras, entonces un poco es ese esquema. Me ha parecido entender también, igual, no lo sé, que se iba a intentar también que fuera un trabajo remunerado, ¿no?, el trabajar en casa, no sé si lo he entendido bien. Bueno, ya eso es un poquito el campo de las organizaciones, las asociaciones de mujeres, del campo de feminismo en general, ¿no? Entiendo yo que cuando se pedía o se reclamaba la medición de este valor, pues bueno, entre esas ideas posiblemente los colectivos en algún momento habría momentos, en este momento pues igual también, que defienden pues que tiene que haber un salario social para las amas de casa y demás. Es decir, que ahí está pues todo el marco de reivindicaciones que tienen estos movimientos sociales. Yo lo único que he hecho referencia en ese terreno es que, bueno, en algunas conferencias que era de tema o de mujeres de estos movimientos y demás, parece ser que entre las conclusiones, pues bueno, parece que no, que dejaban un poquito de lado el tema de pedir directamente. Lo que pasa es que ya me estoy metiendo en otro terreno, ¿no?, que no es el mío. Se están sus reivindicaciones iban más por la línea de conseguir derechos pasivos para las mujeres, es decir, pues bueno, qué puede pasar en casos de, no sé, de divorcio, de viudedad o en este terreno. Pero bueno, eso quizá yo creo que la respuesta es de qué hacer luego con estas valoraciones, pues ya está en el mundo de las asociaciones feministas y bueno, pues en otro. Pero bueno, sirve de base para que todo ese debate se ponga en juego. Porque bueno, si están diciendo aquí, como han dicho, pues entre 3 y 4 horas las dedicadas al trabajo doméstico y eso lo tiene que hacer todo el mundo, y encima de que eso lo tiene que hacer gente que trabaja fuera y gente que trabaja. O sea, todo el mundo sería bastante injusto para la gente que encima que trabaja fuera, que igual tiene que hacer la comida por la noche o encima el fin de semana dedicarlo realmente a limpiar en vez de estar fuera, cuando las otras no sé, me parece bastante injusto que encima se las tenga que pagar por eso. En caso igual de divorcio o algo así, pues igual algo, pero si no, a mí me parecería bastante, bastante injusto por la otra parte, porque encima hay gente que tiene que pagar por ella otra persona y encima que trabajas también fuera, pagar a otra persona, perdiendo dinero en ello, entonces. Sí, yo creo que eso es dar pie a un debate bastante muy profundo en donde, bueno, pues ya podemos empezar ya a poner nuestras filosofías, nuestras propuestas encima de la mesa, ¿no? Yo creo que es interesante tu aportación. Sí, seguramente también hay un impacto coyuntural, seguramente hay una tendencia a un mayor incremento doméstico, mientras que en periodos de expansión probablemente hay una cierta externalización también de la Efectivamente, este es un poco el colchón que sirve, ¿no?, la economía doméstica.
Lo que pasa es que desde que yo también creo que ahí va a haber un factor estructural. Ayer también lo estuvimos viendo en los datos, ¿no? Que parece ser que aunque el tema es si viniera ahora una recesión, posiblemente, hombre, habría efectivos que vuelvan, ganaría el peso, pero también hay un factor que hay factor estructural de que ya no el trabajo no doméstico quizá no vaya a coger el peso que pudo tener, ¿no? Eso, bueno, esperemos que no tengamos que contemplar momentos de recesión para comprobarlo, pero bueno, sí que es la dinámica, ¿no?, que subyace en este asunto. Se hace referencia a datos del año 92, de Australia, de Mauritania de 97-98. ¿No hay datos más recientes en cuanto a este? Sí, yo, es un poco la visión pesimista que he tratado de traslucir, ¿no?, en este asunto. Yo este tema lo vimos hace 4 años cuando éramos, bueno, cuando desde el Eustat éramos pioneros, estamos aplicando la metodología y demás, y dije, joder, pues no hay comparaciones. Bueno, lógicamente hasta ahora no se han metido en faena. El año 95 las conferencias están ahí, bueno, cuesta, entonces, bueno, siempre los países, pues Australia, Nueva Zelanda, Canadá, pues siempre tenían más bastante alejados del año de referencia. Pero es que después de 4 años, después de las recomendaciones de Eurostat, que han estado con una comisión de trabajo ahí una serie de años, con las workshops, que para arriba, para abajo, con la metodología, luego encima te encuentras que la metodología, bueno, ya tenemos algo sólido, alguna referencia, pero también la dejan muy abierta en este momento. Es decir, como que están dándole, varían la perdiz, lo dejan ahí un tiempo, porque quizá, entiendo yo, pues como en otros ámbitos, pues la importancia que se da a este tipo de mediciones pues no está a la altura de otro tipo de mediciones que hay en otros campos. Entonces, es la impresión que tengo. Entonces, un poco de eso es desesperanzador, que bueno, que ya cuando, yo creo que hay países que si tienen otra serie de mediciones, pues también podrían tener esta. No sé, bueno, entonces, bueno, buscando o rebuscando datos para comparar, mientras que yo vi ayer que Jesús Rodríguez Marcos y Enrique Moral sacaron aquí conferencias de la EPT, que fue del año 2000, que se hizo también cuando andábamos en este tema hace 4 años, andaban con la EPT también, que era la encuesta de uso de tiempo, que la propuesta esta europea, que tenían que hacer, joder, ahora ya tienen todos los países sus datos, y es que ayer vimos el montón de comparaciones que se pueden hacer. Yo no sé si es que esto es cuestión de un año o dos, que de repente ahora, como tienen la encuesta de presupuestos de tiempo, empezarán ahora a sacar las cuentas satélite, posiblemente, ojalá. Pero un poco, no sé, es una impresión, porque sí que hemos hecho una labor, yo creo que de mirar bien, a ver, todos los que tengan cuentas satélite y tal, ojalá, no sé, si el tema es que nos hubiéramos dejado, pero bueno, yo creo que ha habido Y bueno, aparte en esto hemos estado en contacto con la persona que propuso la metodología y también cuando ha dado las referencias de países, pues bueno, son los que son. Y luego ahí sí que los ingleses pues se han metido a saco con el tema, con la metodología, una metodología complicada, yo creo que van a hacer aportaciones y han hecho alguna importante, pero bueno, como que también lo tienen todo en laboratorio y es un poco esa... Sí. Bueno, en primer lugar quería felicitar a Cristina Prado por el trabajo que viene realizando durante años. Yo creo que es una gran aportación. Y bueno, también al Eustat por haber sido un instituto pionero, ¿no?, en este terreno. De todo lo que las cosas que has hecho me ha parecido verdaderamente interesante. Es para reflexionarlo con tiempo porque hay muchos contenidos. Pero a mí hay una cosa que me preocupa, ¿no? Y es que en ese trasvase que se está haciendo, ¿no?, en este proceso de mercantilizar o ponerle precio a las cosas que tradicionalmente no lo han tenido, creo que se está desvalorizando, o mejor dicho, quitándole precio, quitándole valor de mercado, o desvalorizando en un sentido general las actividades tradicionalmente femeninas. O sea, me preocupa que haya un descenso en el valor, porque actividades tan importantes como son el cuidado y otras atenciones, veo que van en decremento, ¿no? Están bajando en cuanto a valor. Y bueno, entiendo que es coherente con que se ha visto que hay una dedicación menor al trabajo doméstico por parte de las mujeres.
pero no me parece suficiente. O sea, me queda como un poquito desfasado el hecho de que actividades tan importantes que cada vez lo son más, precisamente por la consideración del tiempo como un bien escaso, pues que una vez que se pasan a precio, pues tengan precisamente por darles este valor en el mercado de que el cuidado no tiene un bajo precio, de que lo hacen los inmigrantes, de que lo hacen las personas que disponen de más tiempo, y entonces tienen unos precios bajos, yo creo que en comparación con la importancia que tienen esas actividades socialmente, ¿no? O sea, que esa es mi preocupación, que no sé si he sabido transmitirla bien, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que en esta sociedad que tenemos, donde cada vez el tiempo es más escaso, eso que requiere mucho tiempo, pues sea tampoco valorado, ¿no? Sí, bueno, ese tema quizá no es un tema propiamente, sino lo que estamos viendo el día a día. Efectivamente, luego cuando pasamos al mercado, ese trabajo doméstico, ¿en qué posición nos está quedando, ¿no? Ahí es en las reglas de mercado, quién está realizando ese trabajo. Las valoraciones al final aquí se realizan con unos salarios por hora que la verdad es que si los comparamos con otras actividades, pues que dejan mucho que desear. O sea, que al final estamos valorando justito el tema. Ahí yo creo que entraría un debate ya más de filosofía, es decir, el valor que tiene. Sabemos que en el mercado no está en relación con el valor que tiene para la sociedad todo el capital humano que, bueno, lo que está aportando. Es decir, no hay una relación y el tema es que lo veo difícil que eso llegue a valorarse como se debe, porque luego tenemos otros intereses que está dentro de, bueno, que al final yo no sé si se han contrapuesto el tema de que estemos más en el mercado laboral frente a que también tenemos que pagar el trabajo de nuestra casa. Es decir, no sé, ahí ya son contradicciones también en la entre el mundo, entre las mismas mujeres, hombres, y sí que es una ley de mercado que ahí está, ¿no? Bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Yo creo que este tema va a volver a salir en la siguiente charla. En fin, supongo que tendremos ocasión. Tenéis un cuarto de hora de descanso y empezaremos la siguiente charla. Gracias por la atención. ¿Qué me pasa, Dios?